Lisandro tiene una trayectoria muy importante a pesar de ser muy joven. Tiene las dos virtudes, digamos. La virtud de ser un rionegrino comprometido con el arte, con la cultura, y además de ser buena persona, de ser un referente para la juventud de Río Negro. Y tiene una historia ligada al Valle Medio, a nuestro pueblo, a mi pueblo, a Luis Beltrán, a la ciudad de Viedma, también con su adolescencia, que transitó por estos lugares con tanta creatividad. Y bueno, luego en Buenos Aires hizo una carrera, desarrolló una carrera artística que nos representa a todos, que tiene una fuerte presencia en el universo musical argentino, con el reconocimiento de personas con gran trayectoria en la música y en el arte, y creemos que es oportuno que desde la legislatura de Río Negro, desde el gobierno de la provincia, se reconozca a aquellos artistas rionegrinos que están teniendo, están representando a la provincia y están representando a la Argentina con tanta claridad, con tanto compromiso, y que muchas de sus letras también están identificadas con nuestra región, con nuestra geografía, con nuestro clima, con nuestra vida. Así que, bueno, nos pareció importante reconocerla a esta altura de su carrera musical, y además porque creemos que realmente tenemos que generar un espacio en el que los artistas rionegrinos estén reconocidos, y que además también no solo sea simbólico de la legislatura, sino que también podamos comprometerlos a que estén participando en las fiestas provinciales, en las fiestas nacionales que se hacen en Río Negro, que en cada rincón de Río Negro tengamos artistas rionegrinos que puedan expresarse y que, como Lisandro, puedan llegar a la más alta cumbre de la música nacional. Así que bueno, creo que es importante.